¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, benvidos, benres, por diante temos un fin de semana de sol e calor e hoxe toca, por suposto, repasar a axenda cultural. Imos a trasladarnos tamén ao Concello do Porriño e imos a falar de literatura e deso imos a comenzar a falar porque fai uns días, a semana pasada, tiñamos con nos a María Marco co seu último libro, con ese Premio Xerais de Literatura do ano 2020. Bueno, falábamos con ela antes de que recollera o premio, pero tamén quixemos estar alí. El Premio Xerais de Novela 2020 no es una novela al uso, sino una obra poco ortodoxa, loca, en palabras de su autora, la escritora viguesa María Marco, que se alzó con el premio con la que es su ópera prima, Coidadora. Es un relato fragmentado que parte de la historia de una moza cuya nai ten una enfermedad neurodegenerativa. Pero ella en realidad es una excusa argumental. A partir de ella, eu falo de moitísimas cosas, ¿no? En realidad ten moitas capas e moitos temas. Falo de antropología, falo de neurología, falo de mitología, de ciencia ficción, do lenguaje. En realidad é una novela muy tola, é una novela muy diferente. Una obra sobre la que reflexionar sobre un asunto de actualidad y sobre todo de futuro, en una sociedad cada vez más envejecida. Pensar que Galicia ten a ancianidade máis longeva de toda Europa, isto vai ser un problema moi, moi grande, sobre todo para as mulleres. É o momento de falar, de legislar, de leer sobre este tema. Junto a María Marco, la 12ª edición del premio Jules Verne de Literatura Juvenil fue para Antonio Fraga por Santo Amaro y la 25ª del premio Merlín de Literatura Infantil para Andrea Maceiras por A Folla Azul. Ese premio Xerais o conseguía, o acadaba, o recibía no 2017 un home o que vamos a saudar agora, Santiago Lopo, que tal? Moi boas tardes. Hola, boa tarde. Bueno, naquel entonces era cunha historia moi diferente doutra época da que vamos a falar agora, porque o que teño nas miñas mans, aquí sí que se ve, é a túa última novela, A Carteira. Esta sí, non la traes a actualidade. Pode ser calqueira das carteiras que vemos pois, o sair á rúa calqueira destos días. Sí, decidí escribir unha novela sobre a figura dunha carteira, que é unha figura moi tradicional tanto na literatura como na creación, por exemplo, cinematográfica, pero quería darlle un toque actual e contar un pouco pois as dificultades destas persoas, no, que traballan todo o día na rúa e a dureza deste traballo. Neste caso é unha carteira que é eventual, que pertence a unha lista de sustitución. Tamén quería falar pois do estresante que é a vida destas persoas que dun día para outro reciben unha chamada, teñen que aceptar, traballan nun lugar que non coñecen. Digamos que esta carteira traballa nunha cidade que eu inventei, que se chama Algures, que está feita con fragmentos de pequenas cidades que coñezo. Claro, conta a historia desta pobre muller que, sin saber onde vai, ten que aceptar, ela está no paro, ten que aceptar un contrato sí ou sí, como na película do Padriño, fanlle unha oferta que non pode rexeitar, e acepta o contrato, e está perdida. A carteira está perdida na rúa, porque non é nin a súa cidade, non coñece o barrio, e ten que soportar o peso do seu carriño, non? Vexo moita crítica social ao longo de este relato, ao longo deste texto, de esta historia. Por un lado está, xa fai referencia, esa precariedade laboral, non? Desa carteira substituta que non só se ten que enfrentar a un traballo novo en unhas condicións relativamente complicadas nun lugar lonxe da súa casa, senón que logo tampouco recibe moita axuda, non, para desempeñar a súa labor. Nin da empresa, nin nosa, que ollo, que moitas veces, eu non sei, pero estou segura de que moitos lectores deste libro van a ver as carteiras e os carteiros de outro xeito. Seguro, de feito, as persoas que nos están vendo agora, seguro que coñecen a alguén, pero non só en correos, senón nunha lista de sustitución ou nunha bolsa de traballo, de calquera administración, pode ser de correos, dos sergas, profesores das listas de educación, e saben
o difícil que esta vida, ¿no? Como decía antes, estar pendente dunha chamada, se non aceptas, podes ser ou ben levada aos últimos lugares da lista ou simplemente borrada. E no caso da carteira, pois, eu documenteime. Hai pouco lía en Twitter un chío no que se dicía que estaría ben que ese programa de televisión que se chama O Xefe Infiltrado, ¿no?, fose un inspector de traballo infiltrado. En no meu caso, a infiltrada é unha carteira. É dicir, eu construí a novela con testemunhos directos de persoas que traballan en correos, tanto que teñen a praza como que están en bolsas de traballo. A novela ten moitísimas historias diferentes, pero tamén vale para coñecer un poquinho máis o mundo destas persoas que están constantemente na rúa e coas que temos contacto. E, ademais, moitas delas son mulleres, non? Non sei no teu caso, pero no meu caso eu teño unha carteira que ven o meu edificio. É dicir, a presenza feminina é moi grande en Correos. É moi triste. No meu caso non o sei, terei que averigualo, pero a miña xornada laboral non coincide, ou coincide demasiado, eu creo, coincide demasiado coa xornada laboral da carteira, entón, bueno, terei que ver se lle deixo propina no buzón, que, bueno, aí tamén guiño a túa cita, non? Esas grazas aos teus pais por deixarlle propina á carteira, que xa nos desvela un pouquiño do que vai tratar o resto da novela, non? Esa é unha chiscadela. Os meus pais en Nadal sempre recibían unhas flores dunha amiga que é unha tarxeta de felicitación e un décimo de lotería. E o décimo sempre chegaba por correo certificado. E o meu pai e a miña nai sempre insistían en deixarlle pues, o aguinaldo. E ela non, moi ben, non quería aceptarlo, fai ben, non? Non deben aceptar ese tipo de axudas. Pero sí que é certo que iso amosa esa dedicatoria, pois o cariño que se lle ten normalmente a estas persoas, a importancia que se lle daba, e hoxe en día como o seu traballo foi degenerando polo estrés que teñen, non? É dicir, o traballo que antes facían 6 carteiras, agora teñen que facelo 3 carteiras, iso aumenta en quilómetros as xornadas que teñen que facer, e ademais teñen que levar tamén os moita paquetería de que se compra por internet, non? Unha novela contada en primeira persoa que nos mete na mente tamén moitas veces nos soños desta muller que é a protagonista, pero tamén unha novela moi coral porque hai moitos personaxes, aí eu creo que atopou a segunda denuncia, moitos personaxes que están sós, como moita xente nas grandes cidades e que de repente tamén atopan na carteira, pois non sei se é un lugar onde desfogarse ou onde deixar esas cousas que lles preocupan. Sí, tes moita razón. Eu quixen construir unha novela con capítulos curtos, pero hai un fío narrativo. E son as personaxes que ela vai atopando en algures, que van tamén avanzando na novela, a súa relación vai cambiando con estas personaxes. E moitas veces son personaxes que viven en barrios, están soas, e a carteira é como o fío que as une á vida. Na novela tamén hai unha personaxe, teño aquí o exemplar do libro, bueno, que tamén teñas un por aí. A portada amosa moi ben, a portada de Xerais, que está feita por Héctor Pichel, amosa moi ben a idea da novela, porque aparece o Carriño, que tamén é unha das personaxes da novela, que se chama Primitivo. Ela bautiza como Primitivo, non? Polo pesado que é, polo difícil de levar que é. E tamén se ve pois a cidade transmite unha idea de soidade, de incertidume, non? É certo que a carteira vai pois, establecendo unha serie de relacións coas personaxes que viven neste barrio, pero tamén teño que dicir que, ademais das personaxes, hai pequenas historias que son de creación miña, que fun metendo na novela. Hai parte de realidade, parte de ficción. E como normalmente pasa, ás veces a realidade supera a ficción. Moitas das peripecias máis disparatadas que lle pasan á carteira son reais, non?
Bueno, ya nos desvelarás que cales si algún día podes, porque entendo que a novela está moi fresca como para andar contando esos pequenos argumentos que nos vamos atopando ao longo do libro. Non queremos desvelar ningún final. Gústame falar dos comezos das novelas, das personaxes, das historias. E facías ti referencia xa tamén a cidade, que é case outra personaxe en si mesma. Algures, que non sei se é o teu particular Macondo, se logo veremos tamén este espazo nalgún dos vindeiros textos que poidas estar escribindo. Hombre, gracias coa comparación, pero son máis humilde. É un constructo, algures, como xa dixen, é un constructo de diferentes cidades. Hai unha parte que está en Vigo, pero non podo dicir exactamente onde, porque é unha mestura, non? E tamén mesturei zonas de Coruña, de Ferrol, de outras cidades no estranxeiro tamén onde vivín. Ese algures, eu creo que calquera persoa vai se sentir pois iso, identificada con ese barrio. Non sei se aparecerá nas miñas próximas novelas. Se alguén leu as miñas anteriores novelas, esta novela parece un poquinho a Peaxes, que é unha novela que tamén publiquei en Xerais. Neste caso, en vez de falar dunha carteira, falaba dun cobrador de peaxe, pero máis ou menos o tipo de personaxe é o mesmo, porque o curador de peaxe era un observador de moitas cousas que acontecían ao seu redor, de moitas persoas que pasaban todo o día pola cabina, pero era un observador estático. E no caso da carteira, pois, ela vai deambulando pola cidade e é unha observadora dinámica do que acontece. Descoñezo se volverei tratar a este algures nalgúna novela, pero nunca se sabe. Bueno, nunca se sabe, e deixamos o que sí que sabemos e a data na que Santiago Lobo, que ademais é de aquí, de Vigo, vai a firmar, vai a asinar na feira do libro da cidade, vai a ser o 10 de xullo, creo lembrar, o apuntei por aquí, pero non sei onde, como sempre, sí. Que as 8 da tarde, en todo caso, estarás na nosa axenda cando se achegue a feira do libro, e será entón cando te vexamos de cerca, parécete. Moi ben. Con máscara ou sen ela, aínda non sabemos moi ben. Bueno, como mínimo, media cara e mirándonos os ollos. Moitísimas grazas e unha aperta enorme. Graciñas a vos. Señores, pois xa saben, señoras, Santiago Lopo, a carteira editorial Xerais, xa nas librerías e na vindeira feira do libro de Vigo, por suposto. Un apunte tamén sobre libros. Javier Urra vai a presentar o seu último libro dentro da programación do Clube Faro aquí en Vigo, no Museo Marco, ás 8 de esta tarde. O autor do libro Fortalece tu carácter está, como digo, esta tarde na cidade. Pero temos moitas citas, literarias ou non, sobre todo a continuación, as musicais e teatrais. Tamén temos danza. Empezamos con música e con el terraceo, hoy a las 8, Annie B. Sweet. Mañana en sesión Bermú, Eladio y los seres queridos. Y ya al atardecer, Juancho Márquez. Además, en el auditorio de Valladares, mañana a las 7 de la tarde, Pauliña. Y tras el éxito de su primer concierto, la OV430 presenta este viernes Tormenta e Paixón, la segunda cita del ciclo de primavera 2021. Y vamos con teatro en la Sala Ártica, solos de Provisional Danza. Tres solos de danza de tres bailarines diferentes conforman este espectáculo hoy, mañana y pasado a las 8 de la tarde. Duración 60 minutos. Edad mayores de 13 años. Precio 14 euros. En Teatro Ensaye, volumen 1 de No No Non Love y coproducida por el Centro Dramático Galego. Tres personajes pertenecientes al imaginario colectivo histórico con la intención de configurar un relato de humanidad moderna. Viernes, sábado y domingo a las 8 de la tarde. Precio 10 euros. Continuamos y nos vamos a Oporriño. Allí también tienen una amplia agenda cultural. Y tenemos a su alcaldesa, Eva García de la Torre. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, tenemos, como ya es habitual, virtualmente a su alcaldesa. Es una de las buenas cosas que hemos heredado del COVID, hay pocas, pero alguna hay, como el uso de la tecnología para evitar desplazamientos, que no son muchos entre Oporriño y Vigo, pero bueno, ahorramos unos 20-25 minutos a la ida, 20-25 minutos a la vuelta, alcaldesa, y sé que hay una amplia agenda en el municipio. Pero primero que le quiero preguntar un poco por la situación general, ya no del municipio,
sino del Val de la Louriña, porque sabemos que Oporriño y Mos son dos municipios que conviven naturalmente, pero tenemos a Mos perimetrado. ¿Está afectando en esto en algo al municipio de la Louriña? Nosotros, en principio, las noticias los datos que se nos van dando son buenos datos. No nos está afectando especialmente la situación de Mos. Yo me imagino que la situación que se pueda estar dando a lo mejor está centrada o centralizada en la residencia de ancianos, y eso, sabes que puede disparar en un municipio la tasa de incidencia, pero que realmente al resto de la población no le está afectando tanto. Entonces, bueno, nosotros la verdad es que los datos son optimistas, y también creo que a medida que va avanzando la vacunación, pues vamos, por lo menos teniendo un cierto alivio de que sabemos que la incidencia seguirá en niveles de los que tenemos ahora, que está por debajo de 50 cada 100.000 habitantes. Alcaldesa, y por eso el municipio de Oporriño está en ese nivel medio-bajo, donde también está Vigo, y por eso pueden seguir celebrando actividades deportivas o actividades culturales, que decía yo, amplia agenda en el municipio también. Sí, pues efectivamente, tenemos este fin de semana una prueba de ciclismo, te lo voy a decir, sub-23, ese es el gran premio del Concello de Oporriño de ciclismo. Este fin de semana vamos a tener a los chavales del balonmano haciendo un campeonato. Fase de sector, me están chivando por aquí. Tenemos el Breaking Battle, que se celebra, bueno, pues al albur de las fiestas de San Benito. Bueno, vamos despertando culturalmente también. Que nos hace falta deportivamente, culturalmente, y a ver si de verdad podemos dejar atrás esta pesadilla. Nos toca ser responsables, evidentemente, ir a vacunarnos y seguir siendo prudentes, pero yo creo que la luz de esto ya se vislumbra al final del túnel, y que al menos pronto nos dejarán salir y vernos las caras y reconocer a la gente que queremos, y bueno, que podremos empezar a tocarnos. En el municipio de Redondela están celebrando este año ya, por fin, la fiesta de Acoca. Sí, es cierto, una fiesta pues algo diferente a como es habitual, pero por ejemplo con esas alfombras ya en la calle. Usted acaba de mencionar la fiesta de San Benito. Bueno, pues ese acto, esa actividad de danza es previa a las fiestas, pero entiendo que el municipio este año sí ya las está preparando, aunque sean también algo diferentes. Pues sí, serán algo diferentes, pero serán algo mejores que las que tuvimos el año pasado. Además, recordemos que el año pasado, ya en agosto, la tasa de incidencia a nivel nacional empezó a subir muchísimo, y era lo que se llamó la segunda ola, y las fiestas de Oporriño se hacen a finales de septiembre, con lo cual, bueno, pues tuvimos ese punto de amargura, ¿no?, en la celebración de cualquier acto que tuvimos que hacer, y yo creo que ahora estamos todos como más optimistas, y esperemos eso, que podamos tener esa libertad de poder ir reconquistando la normalidad. Alcaldesa, que hace unos días viajabas a Madrid para reunirte de nuevo con Adif y hablar de los avances en ese proyecto de soterramiento del paso a nivel, ¿alguna novedad? Pues la novedad es hoy mismo ya terminarán la última cata, que se va a hacer justo en la estación de tren de Oporriño. Estas catas ya se están haciendo a una profundidad, si tienen una, hasta, me parece que eran a 12 metros. La buena noticia, y estas eran, me parece que no quiero exagerar, pero bueno, bastante más profundidad de los 12 metros. La buena noticia es que no se ha encontrado agua, así en un estrato bastante superficial, sobre los 4 metros, pero ya después es roca. Eso significa que el costo del soterramiento se va a abaratar bastante, porque tener que meter tecnología para achicar agua y que estemos además al albur de las subidas del río y demás por tormentas o por borrascas profundas, pues podría incidir en ese proyecto. Y cuanto más caro, más difícil de llevar a cabo.
y realmente las noticias que traemos de Madrid son muy buenas. Hay ya tres alternativas sobre la mesa. La empresa que está haciendo las catas, que es la que está encargada de elaborar el proyecto, empezará ya con la elaboración del proyecto técnico y económico. Calculo que entre febrero y marzo del año que viene tienen que tenerlo ya en Adif. Y bueno, hablamos también de los fondos europeos, es decir, de la dotación económica para llevar a cabo este proyecto. Además, aquí no se entendería, ¿no?, que en municipios cercanos esté hablando de inversiones millonarias y que un coste, que estamos hablando de alrededor de 17, 20 millones de euros para el soterramiento de la vía y recuperar la convivencia en este pueblo que desde el año 1800 y pico se truncó, pues que no se pudiera hacer. Entonces, bueno, hay que seguir trabajando porque esto es un proyecto y conseguir llegar hasta aquí, que es donde, la vez que más lejos se ha conseguido llegar, es producto de una ruta que nos hemos marcado en 2015 y que no hemos abandonado en ningún momento. Buenas noticias. Conseguir que tenga la dotación económica para que en 2022 esté licitándose y en 2023 veamos maquinaria ya haciendo el trabajo. Esta es la idea. Buenas noticias en lo referente a Adif y esa reunión mantenida en Madrid. Y buenas noticias en lo judicial también, alcaldesa. Pues sí, la verdad es que a cualquiera se le puede representar que estar en un cargo público y que se cuestiona permanentemente tu honestidad en la gestión de lo público es un calvario. Y que, bueno, hay muchas vicisitudes, hay formas de ver las cosas, ¿no? Pero que un juzgado de lo contencioso administrativo, sin haberme oído en ningún momento, llegue a conclusiones verdaderamente graves que fueron ampliamente publicadas en la prensa y que envíe al Tribunal de Cuentas la actividad del Consejo, por segunda vez además, no un juez, porque la anterior vez fue el Partido Popular, y que por segunda vez el Tribunal de Cuentas, sin paliativos, diga que no hay ningún indicio, ni siquiera aproximado, de que se haya perjudicado a la hacienda pública, a las arcas municipales, por la acción de este gobierno, y que además la audiencia ya ratifique una resolución del juzgado mandando a archivar una causa que también proviene de una denuncia del Partido Popular, que, como dije en su día, que manda a archivar porque no hay el menor indicio de haber cometido ningún tipo de delito, ¿no?, en la compra de los locales, en los que vamos a hacer, y en esa legislatura, el aula de la UNED y la ampliación de los servicios sociales del Concello, que son necesarios. Bueno, pues esto, la ausencia de delito en estos asuntos, le consta al Partido Popular. Lo que pasa es que, ya lo dije, se residencia la oposición en el juzgado, primero, para poner en duda la honestidad de que a quien está a cargo de gestionar un concello tan complejo como Porriño, y además en las circunstancias de minoría que lo hacemos, pero poniendo en duda, intentando que se haga una causa general sobre cualquier actividad privada o pública que se gestiona. Y no están teniendo éxito. Seguramente intenten alguna treta más adelante o alguna otra denuncia. Bueno, tenemos que... a mí me afecta, quiero decir, yo entiendo que debemos además expresarle a quienes nos ven que somos cargos públicos, que podemos ser muy vehementes cuando hablamos, incluso duros o fríos, pero somos personas como cualquiera que anda por la calle y que ellos pueden entender que verse en la picota permanentemente nos afecta personal, emocional, familiarmente. Y es muy duro llevar ya cuatro años de denuncia, archivos, y que no se ceje en esta iniciativa del Partido Popular para hacer oposición, porque fíjate que llevamos 6 años en el gobierno de Porriño, 6 años ya, y no hay una sola iniciativa del Partido Popular que mejore la vida de los porriñeses. Y ya no quiero mencionar a otros partidos políticos que se han coaligado con la derecha de forma vergonzante para hacer este tipo de oposición tan... Alcaldesa,
En todo caso, buenas noticias para la alcaldesa de Oporriño. Entiendo que también buenas noticias también para las vecinas y vecinos de Oporriño que pueden confiar en esa gestión municipal. Nosotros tenemos que terminar aquí, se nos acaba el tiempo, pero le agradezco como siempre muchísimo su presencia. Eva García de la Torre. Muchas gracias a todos vosotros. Espero veros pronto. Muchísimas gracias y un abrazo. Señoras, señores, un abrazo enorme también a ustedes. Saben que tienen el fin de semana para disfrutar, además con temperaturas altas en el área metropolitana de Vigo. Nosotros nos vemos el lunes en la Guía de la Salud y el resto de la semana en Plato Abierto. Un beso.